A unos 140 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba, existe un sitio histórico que inmortaliza la presencia en la zona de Carlos Manuel de Céspedes. Para llegar hasta aquí es necesario vencer un camino largo y abrupto. Es en el corazón de la Sierra Maestra donde el Hidalgo vive sus últimos días. Aquel viernes 27 de febrero de 1874, su semilla quedó plantada en este sitio para germinar cada primavera. Para nosotros significa, ante todo, un compromiso de darle continuidad a esa lucha que inició Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868. En este recóndito paraje de la Sierra Maestra está presente el homenaje perenne al primer presidente de la República de Cuba en armas. Cada aniversario de su desaparición física hasta la base del Monumento Nacional, erigido en 1974, llega una representación de pueblo. Las muestras de afecto al legendario padre, junto a vecinos de la comunidad de San Lorenzo, son expresadas a nombre de toda Cuba. Cumpliendo con el llamado que hizo Céspedes desde el 10 de abril de 1869 en Guaymaro, que es lograr la unidad de todos los cubanos para mantener esta patria libre e independiente. A 200 años de su nacimiento, se entremezclan las actuales generaciones inspiradas en su ejemplo, porque Céspedes no es pretérito, es presente y futuro, es faro que ilumina el porvenir. Kini Castellano y Ernesto López Garcés para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.